En la memoria de doña Andrea Serrano aún permanece fresco el triste recuerdo de aquel 15 de junio de 1979, cuando perdió a dos de sus hijos en la masacre del barrio Bataola. Recuerda ese trágico día como si fuese ayer. Sus hijos, con otra decena de jóvenes, fueron literalmente triturados en el parque del barrio Bataola por la Guardia Somocista. En el repliegue, la Guardia se acampanó en la embajada gringa, en la embajada, y de ahí los trituraron. A ellos los truezan por la mitad para quitarles, como dicen, la energía de caminar. Pero el cuerpo y el alma y el espíritu no se lo pudieron quitar, porque aquí estamos nosotros, encarnado el espíritu de ellos. Y después le pasaron balas mecánicas encima. Eso es horrible. Se cree que unos 80 o más jóvenes, varones y mujeres, murieron ese día. Sus cuerpos en pedazos fueron enterrados en una fosa común en los alrededores de donde hoy se ubica la Asamblea Nacional. Desde el 2012, este mausoleo, en honor a las víctimas de la masacre, fue recuperado y rehabilitado por el gobierno actual. Lo que son los signos de la historia. Hoy, estos héroes y mártires abren la entrada a la Asamblea Nacional, como para recordarnos a perpetuidad que esta Asamblea Nacional, que este gobierno de reconciliación y unidad nacional, es posible en la restitución de derechos gracias a la sangre derramada por nuestros héroes y mártires, que jamás será ni debe ser olvidada. Es un área, pues, del recuerdo, de la memoria de esa juventud que entregó su sangre y su vida para que aquí en Nicaragua tuviéramos mejores condiciones de salud, de educación, de vivienda, justicia, que no hubiera explotación, que no hubiera represión. Y el día de hoy, pues, una vez más estamos honrando a estos héroes y mártires de Bataola y comprometiéndonos a seguir ese legado que nos dejaron con su sangre. Las madres de los casi 100 hombres y mujeres caídos en esta masacre solicitaron a los diputados de la Asamblea Nacional institucionalizar el 15 de junio para que sus deudos siempre sean recordados. Gualquiria Chavarría, Notivoz.